Señores y señoras de Amigente 305, estamos con el flamante ganador de la edición 153 de Blame on the Stakes con Essential Quality. Luis, antes que nada, felicidades. Tremenda carrera. ¿Cómo sentiste al caballo que se demostró de manera excepcional en esta competencia? Sí, bueno, Essential Quality hoy hizo el verdadero show de siempre, ¿sabes? Hoy salió con la victoria. Hoy tuvo buena partida, venía bien colocado. Un caballo que siempre pelea, remata duro y bueno, cuando él entró a lo derecho, como siempre lo he dicho, él siempre quiere llegar de primero, entonces pues hoy demostró su calidad y gracias a Dios salimos con la victoria. En los metros iniciales, el caballo se sintió que estaba un poquito lento, pero definitivamente la velocidad al principio fue demasiado, marcaron el primer parcial en 22. Sí, se fueron bien rápido, desde la salida notamos la velocidad que llevaban. Entonces nos quedamos quietos y después cuando él mismo en la media milla fue cogiendo el paso solo, yo simplemente lo mantuve ahí en su, ¿sabes? En la carrera y en lo derecho ya él peleó como un campeón. ¿Qué significa para ti esta victoria? Ah, es muy grande, bien, bien especial para mí, para mi familia, para toda mi gente en Panamá, mi mamá, mi papá y todo Latinoamérica, ¿sabes? Aquí estamos representando siempre y gracias por siempre el apoyo de todos. Ahí en el paddock de ganadores te vimos acompañado de tu esposa y de tu beba. ¿Qué te dijo tu esposa cuando te vio por primera vez después de esta victoria? Bueno, ella siempre confía en mí y en Dios y en el caballo. Siempre conversábamos de esta carrera, que él iba a estar, que solamente necesitaba una buena partida y pues bueno, ella estaba bien contenta y me felicitó y siempre dándole las gracias a Dios. Entrando en la última curva, ¿ya en qué momento sentiste esta carrera es mía? Bueno, tú sabes que uno todavía no decide la carrera hasta el final. Esto, el caballo que iba adelante se defendió como un campeón. No fue nada fácil al principio, pero ya después, como siempre lo he dicho, Essential Quality siempre supe que entre más distancia es mejor. So, la distancia lo favoreció, al final él corría más y bueno, venció a su rival como lo esperábamos. Quiero cerrar con una pregunta porque sé lo especial que es esta yegua para ti. Min Mary, la victoria de ayer. Ah, muy importante, bien especial. Es una yegua que la venimos montando de que era una baby y es bien especial porque la mamá de mi esposa se llama Mary y es como parte de la familia el nombre de la yegua y es una yegua que ella es un poquito tricky de montarla, pero le conocemos las habilidades. Siempre me ha corrido bastante bien y estamos bien contentos de que ella siempre salga victoriosa y siempre haga tremenda carrera. La influencia del poder montarle al Godolphin en tu carrera profesional en estos momentos, has ganado este año en la Dubai World Cup con Mystic Guide, ahora ganas el Belmont Stakes con Essential Quality, el año pasado la Breeders' Cup Juvenile. ¿Qué significa el Godolphin en la carrera de Luis Sáez? Bueno, quiero darle bastante el crédito a ellos, gracias a que ellos me han dado la oportunidad y nos ha ido bien, los caballos han estado corriendo bastante bien y especialmente mi agente que me ha ponido en esas conexiones y bueno, ellos están bien contentos con las carreras, las montas que yo le hago y bueno, es algo bien grande en mi vida y en mi carrera que me ha impulsado a ganar carreras grandes. Luis, de verdad que estamos contentos porque somos testigos presenciales tanto de tu victoria con Mystic Guy en Dubai, ahora tu victoria en el Belmont Stakes. Queremos felicitarte por tu tensión, por tu profesionalismo, por tu talento y también por ser un hombre de familia. Eres un ejemplo a seguir. Felicidades. Muchas gracias, de veras, gracias. Quiero mandarle un saludo especial a toda mi gente allá en el Darién, en Panamá, y especialmente a mi mamá y a mi papá, y pues bueno, a toda la gente de mi Panamá. Saludos y gracias por siempre estar ahí apoyándome. Gracias a ti, bendiciones y que sigan los éxitos, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano.